es el caso Felipe Carrillo Cuarto. ¿Qué nota de diferencia en el archivo? Quedó inconcluso, ¿no? Efectivamente. ¿Puede traer el archivo, por favor? Un momento. Aquí es el archivo. ¿Qué datos hay en el archivo? Felipe Carrillo Cuarto. Carrillo Puerto nace el 8 de noviembre de 1872 en Motul, Yucatán. Fue político, líder campesino y obrero, fundador del Partido Socialista del Sureste. Fue el segundo de 14 hijos que tuvo el matrimonio Carrillo Puerto, formado por el señor Justino Carrillo y la señora Adela Puerto. Realizó sus estudios en la escuela oficial de su localidad y desde muy pequeño aprendió la lengua y cultura maya. Se comprometió a defender el derecho de esta raza oprimida. Motivación que lo acompañaría durante toda su vida. Poseía dotes musicales y en su ciudad natal formó parte de la banda musical como flautista. Aún no cumplía la mayoría de edad cuando fue encarcelado por exhortar al pueblo a derribar una cerca construida por los hacendados de Tsununcán para impedir el paso de los indígenas mayas. Al poco tiempo fue puesto en libertad. Conocía muy bien el maya y fue tanta la influencia sobre los indígenas que por ello es llamado el apóstol de la raza de bronce. Desde 1910 figuró en filas del maderismo en Yucatán. Colaboró con el general Salvador Alvarado para implantar importantes reformas sociales. Forma parte del Centro Electoral Independiente que apoya la candidatura a gobernador de Yucatán del poeta Delio Moreno Cantón. Y como parte de esta actividad política, Carrillo edita el periódico El Heraldo de Motul. En 1911, los hacendados yucatecos contratan a un sujeto para asesinarlo, pero Carrillo es más rápido y lo mata, por lo cual es encarcelado por segunda vez. En marzo de 1913 es puesto en libertad. Al año siguiente se le otorga el grado de coronel de caballería y en 1915 forma parte de la tercera comisión agraria del distrito de Cuautla. Con la llegada de la revolución a la península durante el gobierno del general Salvador Alvarado, nuestro personaje regresa a su estado natal y colabora en la comisión agraria, encargada de la repartición de tierras que se venía efectuando. Para entonces, su pensamiento ya se había radicalizado hacia el socialismo. Aquí en Motul, el 8 de noviembre de 1874. Pues él apreciaba y estimaba mucho a los campesinos. Hay una anécdota que él, su papá compraba leña aquí en esta casa y una vez vinieron a venderle la leña a su papá y le dijo que no quería comprarla porque tenía bastante, tenía almacenada bastante leña. Y le dijo, papá, cómprasela porque el señor ya lo trajo desde lejos, desde las haciendas. Y le dijo, no, es que tengo mucha leña, cómprasela, papá, y con el dinero de mi domingo. El domingo no me das ni gastar. Oh, él se llevaba como hermano. Cuando lo veían venir los indios le decían de cariño Yashlich, pero él siempre les decía que no, que le hablaran como hermano, porque él los quería a todos por igual. Pues él hizo varios trabajos. Él trabajó en un circo, pero porque por seguir a una muchacha que le gustaba, pero ya le iban a hacer una actuación especial para él. Y como era menor de edad, su papá lo fue a buscar. Él trabajó como comerciante, también manejó una carreta con 5 mulas donde transportaba mercancía. Mercancía le llevaban de entre Valladolid de Motul a Valladolid. También trabajó en los ferrocarriles donde transportaban también mercancía y trajo las ideas del socialismo de allá. Y él quería que todo sea igual para todos los campesinos, o sea, que sea, se les trate igual. Él quería que los campesinos no sean marginados. La familia de Carrillo Puerto fueron 14 hermanos, él es el segundo de 14 hermanos. Ellos convivían acá en esta casa. Una de sus hermanas, que fue Lidia Carrillo, se destacó también como líder política. Ella hizo el primer congreso de mujeres. Siguió los pasos de Felipe Carrillo Puerto. A su esposa se dedicaba a las labores domésticas. Ella es de acá de Motul. Su mamá de Felipe Carrillo Puerto es de Motul. Su papá es oriundo de Sopulpa. Tocar mucho la flauta. Él hizo su primera presentación con un grupo de amigos aquí en el margen de Motul. Pero para su sorpresa de las personas que lo visitaban, que lo venían a ver los domingos, hacían conciertos de domingos, que él tocaba la flauta perfectamente. Hacía sonar al cielo.
Entonces, el don de Felipe Carrillo Puerto, a mi punto de vista, es que quería mucho a los campesinos, incluso los vino a sacar de la esclavitud. Él quería la igualdad para todos. Incluso en su muerte, o en su lápida, tiene un dicho allá que dice: no abandonéis a mis hijos. Pues por eso, por lo mismo, a él lo mataron. Su muerte fue una injusticia, porque no había ni una orden, no había nada que alegar, o sea, sin ninguna acusación, a él lo mandaron matar. Lo persiguieron desde el 11 de diciembre, y lo mataron el 3 de enero, lo agarraron en julio y lo trajeron al cementerio general, donde fue asesinado con 3 de sus hermanos y 9 del Partido Socialista. Sí lo querían, incluso cuando lo llevaron en el cementerio general, los campesinos lo querían sacar, querían hacer una revuelta para sacarlo, pero él dijo: no, yo empecé solo esto y no quiero que nadie más perezca, yo voy a pagar esto. Territorios de la familia Carrillo Puerto. ¿Y qué información vamos a encontrar aquí? Según la información recopilada, ese era terreno de su abuelo, y comentan que Felipe venía aquí a inspirarse para escribir la canción Peregrina, la cual iba dirigida a su futura esposa. ¿Entonces no se casó? Efectivamente, porque fue asesinado antes. Por la socialización de la producción de los ejidos. Así es. El 1 de febrero de 1922, Felipe Carrillo Puerto rinde protesta de ley y su primer discurso como gobernador lo realiza en lengua maya. En él promete cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, la local y las resoluciones adoptadas en los congresos obreros de Motul e Izamal. Durante su gobierno se repartieron 664.835 hectáreas, con las que se beneficiaron más de 30.000 familias. Impulsó la construcción de caminos para unir a la población y facilitar el acceso a los centros arqueológicos, cuya restauración inició durante su administración. Fundó la Comisión Local Agraria, socializó la producción de los ejidos. Fijó el salario mínimo en la ciudad de Mérida. Promulgó leyes de prevención social del trabajo, del divorcio y de expropiación por causa de utilidad pública y de renovación del mando público de los funcionarios de elección popular. Declaró de interés público la industria nequenera, reduciendo la producción de fibra e impulsó la Liga de Medianos y Pequeños Productores de Nequén, lo que representó un enfrentamiento directo con los hacendados enequeneros. En materia educativa, destacó por la implantación en el estado de Yucatán de la llamada educación racionalista. Fundó también la Universidad Nacional del Sureste 12, hoy conocida como la Universidad Autónoma de Yucatán, la Escuela Vocacional de Artes y Oficios, así como la Academia de la Lengua Maya. Tradujo al maya la Constitución de 1917. Apoyó los derechos políticos de las mujeres para ser electas, creando ligas feministas, y en su mandato, las profesoras Rosa Torres, Genoveva Pérez y su hermana Elvia Carrillo Puerto fueron las primeras mexicanas en ocupar el cargo de diputadas. Todas estas elecciones revolucionarias, si bien lo habían acercado de las masas campesinas y de los desposeídos de Yucatán, habían distanciado a Carrillo Puerto de los grupos oligárquicos que seguían detentando no solo la economía de Yucatán, sino que se disponían a defender sus intereses de clase, apoyados por los militares que controlaban al ejército. En 1923 apoyó la candidatura presidencial de Plutarco Elías Calles, postulado por Álvaro Obregón para su sucesión. En ese proceso se gesta la rebelión de Adolfo de la Huerta, que buscaba impedir la imposición de Calles y promover su propia postulación a la presidencia de la República. En Yucatán, a pesar del apoyo del gobernador Carrillo Puerto, se alinean las fuerzas militares sedicentemente en favor de la Huerta. En acción con los militares que actuaban en Campeche, deciden derrocar al gobierno de Felipe Carrillo Puerto, quien no ponderó la correlación de fuerzas que se estaba dando. Sí, encontré aquí alguna información en la Universidad Nacional del Sureste.
conocemos con la Universidad Autónoma de Yucatán. Efectivamente, ahí vamos a encontrar mucha información. Okay. La gente del pueblo le llamaba Yaxich y más tarde el César Rojo. Apoyó la candidatura de Delio Moreno Cantón, pero fue nuevamente encerrado y durante su estancia tradujo al maya la Constitución de 1857. A mediados de 1915, cuando le llegaron noticias de que Alvarado había llegado a Yucatán, regresó a Motul. El 22 de octubre de 1916 resultó electo diputado constituyente suplente. Los antiguos subcomités localizados en los pueblos y que integraban el partido comenzaron a denominarse Ligas de Resistencia. Su intención era organizar por medio de estas entidades a los campesinos de los pueblos y haciendas para luchar por mejores salarios, condiciones de trabajo y recuperar las antiguas tierras expropiadas por los hacendados. Bueno, la Universidad Autónoma de Yucatán, como se le conoce ahora, está a punto de cumplir 90 años justamente porque fue fundada el 25 de febrero de 1922. Se funda por razones del tiempo, en ese difícil momento en el que Yucatán inauguraba un periodo especial de gobierno conocido como el socialismo, algunos autores lo han llamado el socialismo olvidado de Yucatán, y es Felipe Carrillo Puerto, nuestro prócer yucateco por excelencia, quien tiene la brillante idea de la fundación. Esta universidad, como ustedes saben, se llamó desde su fundación Universidad Nacional del Sureste. ¿Por qué? Porque obedece a una idea de hacer una universidad de alto nivel, es decir, de prestigio nacional, no de una universidad ahí de un rincón de la patria, sino una universidad de carácter nacional, pero por estar situada en el sureste, pues había que ponerle el apellido. Y lo curioso es que la idea de Felipe Carrillo coincide con una idea de don José Vasconcelos, el maestro de América, que justamente quería hacer igual, que la Universidad Nacional no solamente estuviera en la capital del país, sino que estuviera en tres o cuatro puntos regionales distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Se funda la Universidad Nacional del Occidente, o la Universidad Nacional del Sureste, en nuestro caso, que estuvieran al mismo nivel de la Universidad Nacional de México. Entonces, con este idea de don José Vasconcelos, coincidente con el espíritu que tenía Felipe Carrillo Puerto, es que se funda en 1922 la Universidad Nacional del Sureste. Se fundó lo que en otros lados también se conoce como institutos científicos o institutos literarios. Yucatán tuvo el Instituto Literario, fundado por Manuel Cepeda Peraza, como gobernador, pero con una idea de que la educación estuviera ya al servicio de toda la sociedad y no solamente de las clases privilegiadas, y que la